Avanza por el Caribe y tiene en el punto de mira a Estados Unidos. Irene se convirtió esta noche en huracán de categoría 2 en la costa de Puerto Rico. Continúa sembrando el caos en este país con sus lluvias torrenciales y vientos de hasta 160 kilómetros por hora. A su paso va dejando un rastro de fuerte oleaje, árboles derribados y ríos desbordados. El principal aeropuerto de la isla y todos los puertos permanecen cerrados y varias carreteras importantes están intransitables. Un millón de personas se han quedado sin electricidad. El primer huracán de la temporada avanza ahora hacia el norte-noroeste por la República Dominicana y hacia Haití. Podría alcanzar el sureste de Estados Unidos este fin de semana. El avance de Irene hacia Haití preocupa porque este país todavía no se ha recuperado del devastador terremoto de 2010. 600.000 personas siguen durmiendo en campamentos improvisados. Las inundaciones favorecerían una nueva epidemia de cólera.